Amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles hoy en esta hermosa tarde lluviosa. Está lloviendo rico. Y bueno, pues quiero presentarles este documental que he estado formando, porque yo quiero que todos nuestros amigos y amigas que siguen nuestras transmisiones estén enterados de lo que pasa aquí en San Pedro. Hoy es una transmisión especial de la cual quiero invitarte para que tú seas parte de esta gran transmisión. Quiero decirles que el día de hoy estaremos transmitiendo el evento de Mr. Laguna Classic, que el domingo pasado, antepasado se estuvo llevando en la ciudad de Torreón. Algo de lo que nos hace sentir orgullosos es de que tres lugares, tres premios se vinieron para la ciudad de San Pedro. Y qué mejor que fueron para el gimnasio Titán de nuestra ciudad de San Pedro. En serio que me da muchísimo gusto, porque esto lo tenemos que comentar, platicar, que la gente de San Pedro esté informada. Muchas de las veces nos quedamos con las ganas de conocer qué es lo que pasa en San Pedro. Pues el día de hoy yo te voy a presentar este evento que puso muy en alto a nuestra ciudad de San Pedro. Fabián Almaraz trayendo a la ciudad de San Pedro dos lugares muy importantes. En una de las categorías se trajo el segundo lugar. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Él es Fabián Almaraz. Y ahí está, para que tú te des cuenta de ese trabajo que se hizo. Fabián Almaraz se trajo el segundo lugar en una de las categorías y el sexto lugar en otra categoría para San Pedro. Y en otra de las categorías también mi sobrino José Álvaro se trajo el cuarto lugar para la ciudad de San Pedro. Fueron tres importantes premios que se vinieron para nuestra ciudad de San Pedro. Vean ustedes, ese es el trabajo de una persona que es dedicada al deporte. Una persona que es 100% comprometida con los jóvenes, porque aparte de que él es una persona joven, él trabaja con muchos jóvenes en su gimnasio. Fabián es el dueño del gimnasio Titán, que está ubicado en contraesquina del Mercado Benito Juárez, en Altos del Oxxo. Estas fotografías que vamos a ver ya a continuación son las fotografías ya del evento. Y ahí está él. Él es Fabián. Identifícalo por su tatuaje que tiene en su espalda. Él es 100% comprometido en el deporte. Físico-culturista. Desde muy niño le gustó. Y además que tiene muy buena escuela, porque desde sus papás, desde muy niños, los inculcaron a este deporte maravilloso. Y es por eso que el día de hoy yo les estoy compartiendo estas fotografías donde estamos viendo
el evento que se estuvo realizando en la ciudad de Torreón, Mister Laguna Classic. Ahí lo estamos viendo ya en una categoría con su trofeo. Estas son algunas de las fotografías del evento donde estuvo participando. Ahí fueron ya los cinco finalistas y pues Fabián quedó en segundo lugar. Felicidades para el gimnasio Titán. Y ahí está toda la familia, todo el equipo que fue a apoyar a Fabián y a José a la ciudad de Torreón. Y yo creo que sí, es muy importante que todos ustedes, amigos que siguen nuestra transmisión, estén informados, enterados de todo lo que está pasando en nuestra ciudad de San Pedro. El gimnasio Titán, ya lo sabes, puso muy en alto a nuestra ciudad de San Pedro. Ahí estamos viendo ya, los sanpetrinos, dice, se colocan en el mejor top en competencia de fisicoculturismo en la ciudad de San Pedro. En la ciudad de Torreón, dos sanpetrinos que de verdad pusieron muy en alto a nuestra ciudad. Pues muchas felicidades. Y ahora sí, vamos a estar viendo lo que fue. Vienen las imágenes de José, el famoso José, que también, vean ustedes, ese cuerpo bien trabajado. Eso no se logra de la noche a la mañana. Es algo donde, pues, una alimentación especial, estar muy metidos en el gimnasio. Y ahí lo estamos viendo, él es José Álvaro, que también puso muy en alto a nuestra ciudad de San Pedro. Ahí recibiendo ya su medalla como cuarto lugar. Y pues lo queremos felicitar. Ahí está el famoso José, mi sobrino. Y aquí es la premiación donde lo están premiando con el cuarto lugar en su categoría. Tengo los videos, vamos a ver los videos de la competencia para que ustedes vean. Los tuve que editar porque son competencias muy largas. Lo tuve que editar para que lo pudiéramos ver. Y van a ser videos muy cortos. Vamos a verlos. Yo te invito para que tú seas parte de esta competición. Esta es la competencia donde participa Fabián Almanz. Les voy a dejar el audio local para que ustedes escuchen. Doble bíceps.
causado? Los mantenemos de espalda, expansión de dorsales. Para que lo identifiquen, Fabián es el que está exactamente bajo a la M, la letra M que está ahí enfrente. Bueno, ya cambió. Es el que está en el centro. Él es Fabián. Le solicitamos a la gente que pues trate de no bloquear la vista a los que están atrás, sobre todo a los que están en el pasillo. Ahí, por favor, salvo nuestros amigos fotógrafos, obviamente, de alterno, encabezados por el Juan de Desma, pero vamos a procurar no obstruir la mirada. Gracias de los demás. Por favor, vamos a liberar los pasillos. Gracias. Tenemos lugares. Séptimo lugar, número 51, Jesús Antonio Cardiel Cárdenas. Sexto lugar, número 57, Alfonso Salazar Padilla. Quinto lugar, número 56, Carlos Román Antera, de Zacatecas. Cuarto lugar, número 52, Brasil Misael Martínez de Hierro, de Alfonso Sport. Tercer lugar, y lleva el trofeo, número 53. En ese momento están haciendo ya la premiación. Cuarto lugar. Número 54. Fabián Carlos Hernández de Chiquita, de Ciudad Juárez. En tercer lugar. En primer lugar. Y ahí viene ya el segundo lugar para Fabián Almaraz. Un aplauso, venga, para nuestro pastor.
Bueno, esta fue la competencia donde participó Fabián. Y ahora vamos a ver la competencia de José Álvaro Rubalcaba, que se trajo para San Pedro el cuarto lugar. Ahorita les voy a decir, es el que trae chor rojo. Ahorita lo van a identificar. Muy bien, vamos a hacer dos filas. Por favor, los segundos participantes, vamos a la línea del fondo del escenario. Quienes están en el fondo del escenario, relajados, por favor. Competidores en la línea frontal, den por favor un cuarto de giro hacia su costado derecho. En esta competencia son bastantes, yo creo que son 20 participantes. Fue una competencia muy dura. Y bueno, pues José Álvaro se trajo el cuarto lugar para San Pedro. Por favor, otro cuarto de giro hacia su derecha. Y otro cuarto de giro para que queden de frente a los jueces, por favor. Bien, competidores relajados, por favor, vamos hacia el fondo del escenario y quienes están al fondo, vamos al frente, por favor. En este evento participan de toda la República Mexicana. Es una competencia que la verdad pone muy en alto a la comarca lagunera y más a los ganadores. Y como les digo, el gimnasio Titán se trajo tres lugares para la ciudad de San Pedro. Segundo lugar. Ahí está, miren, el del chor rojo, de izquierda a derecha, es el número 3. El del chor rojo, rojo, él es José Álvaro, que puso muy en alto a nuestra ciudad de San Pedro. Es el tercero. A un lado del participante de chor amarillo, él es, para que lo identifiques. Bien, competidores relajados, vamos al fondo del escenario. Ahí nos colocamos cerquita del resto de los participantes. Relajados, por favor. Sí, efectivamente son 20 participantes.
finalistas, caballeros, por favor, los números que nombraré, avancen hacia la línea frontal. Número 172, 174, 175, 176, 178, 180 y 181. El resto de los participantes los despedimos con un aplauso, por favor, venga. Bien, procedemos a la gran final. Es momento de dar un comisión de atletas. Un cuarto de giro hacia su derecha, por favor. Otro cuarto de giro hacia su derecha para que dan de espaldas a los jueces y coloquen una mano en su cintura, por favor. Otro cuarto de giro hacia su derecha, por favor. Y otro cuarto de giro para quedar de frente a los jueces, por favor. Recuerden, amigos, háganos el favor de dejar libres los pasillos para no obstruir la vista, salvo nuestros amigos fotógrafos oficiales del evento. Esto lo hacemos, por supuesto, en beneficio del público, para no obstruirle la vista a los que están sentados atrás. Ahí, por favor, vamos a ayudar, vamos a comportarnos. Bien, competidores relajados, vamos a la línea del fondo del escenario, por favor. Y estamos ya en espera de los lugares mientras se hace la contabilización y de los votos de cada uno de los jueces. No es una tarea sencilla, pero por ello tenemos hoy gente de calidad reconocida a nivel nacional. Thank you.
lugar, número 178. Leopoldo Rey Garza Guerra, de Medellín, 360. Colocamos su medalla. Sexto lugar, 166. Wilfredo Pedro Hernández, el premio mejores. Quinto lugar, 174. Iván Gerardo Montenegro. Cuarto lugar, 180. Oscar Fernández de los Palmas del Chiquita. Tercer lugar, lleva trofeo número 175. Juan Carlos Martínez Rivas, de Tapices. Ahí estamos viendo ya donde está recibiendo su medalla. José Álvaro, muchas felicidades. Y amigos, pues esto es lo que yo quería compartirles a todos ustedes, para que pues conocieran que en San Pedro hay muy buenos gimnasios, y yo creo que el gimnasio Titán puso muy en alto a nuestra ciudad de San Pedro. Así es que muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado en esta transmisión especial. Se despide tu amigo y servidor José Guillermo Rubalcaba Díaz, transmitiendo desde esta bella ciudad de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Muchas felicidades para el gimnasio Titán de nuestra ciudad de San Pedro, para Fabián y también para José Álvaro, que pusieron muy en alto.